Sean bienvenidos, amigos, una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y como todo mundo sabe, Medellín es una de las ciudades que no solamente se distingue por la ciudad de la eterna primavera, su clima extraordinario, su ubicación geográfica, sino también por la gran variedad que presenta en estos momentos de aves. Y por eso es sede de la octava versión en estos momentos del Festival de las Aves, sobre todo en esta temporada en que llegan las aves migratorias, que vienen del norte, que se cruzan por estos territorios extraordinarios. Además, porque Medellín posee una cantidad de zonas verdes que la distinguen ya como una ciudad absolutamente verde, en su gran mayoría, en sus parques que tienen urbanos. Y estamos con Carlos Iván Restrepo, quien es el director comercial de la SAO, que es la entidad, esta sociedad antioqueña de ornitología, que es la que se encarga de realizar estos festivales de las aves en Medellín. El próximo 26 de este mes tenemos ya la octava versión, Carlos. Sí, Leonel, primero que todo agradecerte nuevamente el que tengas en cuenta a la sociedad antioqueña de ornitología para estar en tu programa, ese maravilloso programa de la tierra, los animales y el hombre, y también para festejar, como tú decías, y bien lo decías, esta fecha especial, este mes especial de octubre, en el cual están llegando a la ciudad de Medellín la gran cantidad de migratorias, de aves migratorias boreales, así se llaman, es decir, vienen del norte, de Alaska, Canadá, Estados Unidos, norte de México, a visitarnos aquí en la ciudad. De manera que tenemos, por acuerdo del Consejo de Medellín, la obligación desde la Sociedad Antioqueña de Ornitología de coordinar este festival todos los años en este mes, precisamente para darle la bienvenida a estas maravillosas aves. En este festival se busca involucrar la parte académica y toda la parte artística también, porque hay exposiciones de fotografía, hay muchas manifestaciones alrededor de las aves, ¿no? Así es, en realidad esto es un evento de ciudad en el cual pretendemos involucrar a toda la comunidad en general, ¿cierto? Desde artistas, desde gente de la academia, los niños, las familias, bueno, una cantidad de personas. Centros comerciales. Claro, entonces vamos a tener una agenda muy nutrida, muy variada, que como bien lo dijiste, arranca el 26 de este mes, miércoles, con el evento de inauguración que va a ocurrir en el Parque Biblioteca de Belén. Allí tenemos pues nuestra inauguración y tenemos una gran exposición de 25 aves en tamaño gigante, fotografías de Rodrigo Gaviria, de Memo Gómez y algunas otras también mías, para exponerlas al público y poderles explicar las aves comunes y las aves también que nos visitan acá en la ciudad. Ese es el evento inicial. Y allí comenzamos con actividades de observación de aves para adultos y jóvenes, también observación de aves para niños y familias y sus familias. Tenemos también concursos de ilustración de aves, tenemos concursos de fotografía, tenemos exposiciones varias en la ciudad, centros comerciales, por ejemplo, en el Parque Comercial Florida, en el Centro Comercial San Diego, donde vamos a tener talleres infantiles para coloreado de aves y explicarle a los niños la importancia de las aves y su entorno, y bueno, y una cantidad de otros eventos que van a inundar la ciudad en esos días. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo convocamos a estas personas? Por ejemplo, ¿cómo es la inscripción para las pajareadas? ¿O simplemente ustedes ya tienen sus grupos y asignaciones en ciertas áreas? Por ejemplo, unos en el Jardín Botánico, otros en el Cerro Nutibara, ¿o en qué sitios especialmente? Bueno, en realidad nosotros venimos comunicando el evento desde finales del mes pasado, ¿cierto? Y lo hemos hecho a través de las redes de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y de otras entidades aliadas, ¿cierto? Entonces hemos utilizado Facebook, Instagram, nuestra página web, YouTube, etcétera, para convocar. ¿Qué hemos estado haciendo? Informando cuál va a ser ese calendario, esa programación del Festival de las Aves en Medellín e invitando a quienes quieran hacer parte de él a que se inscriban en algunas actividades que requieren de inscripción porque hay cupos limitados. Entonces lanzamos unos formatos en Google Forms para que la gente los llene y se puedan inscribir para que los podamos tener en cuenta en esos diferentes eventos. Hay otros eventos que son de asistencia libre, por lo cual no hay necesidad de inscribirse, pero que igual también hacen parte de la agenda. Muy bien, esos corredores, que también son los corredores, digamos, de las aves, van a tener también presencias musicales. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad allí vamos a tener, primero que todo, gente experta que nos va a contarnos. Guías.
claro, guías expertos que van a liderar estas pajareadas, estas salidas a observar aves. Normalmente son grupos de hasta 15 personas, cada grupo de 15 personas tiene un ornitoguía, una persona experta en aves que puede reconocer todas las aves que estén en el lugar y adicionalmente la naturaleza circundante. Pero también vamos a tener, por ejemplo, un día completo de ciclo de conferencias, en donde gente experta y personas muy conocedoras del mundo de las aves y de su entorno, e incluso de otras especies afines, bien sea de la parte de fauna o de flora, van a estar contándonos durante todo el día sábado, desde primera hora en la mañana hasta última hora en la tarde, a través de conferencias de 45 minutos, temas específicos sobre las aves. Esto lo vamos a hacer virtual para que la gente también pueda unirse desde cualquier parte del país o incluso desde el exterior y conocer qué está sucediendo aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, y dentro de esa agenda, pero también hay presencial, obviamente. Claro, vamos a hacerlo en parte académica. Claro, vamos a hacerlo en recinto cerrado, donde también los expositores van a estar allí, la gente va a poder acudir. Inclusive vamos a tener la presencia de Fernando Ayerbe Quiñones, que es la persona que hoy día lidera la guía de avifauna colombiana y acaba de lanzar su tercera edición justamente este mes. Bueno, que tenemos una guía de aves de Colombia completamente nueva y él va a estar lanzándola, firmando las guías para las personas. Bueno, que quienes se acerquen allí al recinto y escuchen su presentación van a tener la posibilidad de comprar la guía y llevarse la firmada.